mis hermosas, bienvenidas una vez más a este su canal. Si eres una nueva hermosa por aquí, te invito a que te suscribas, que le des click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Y también no te olvides de regalarme tu like, compartir este video en tus redes sociales si fue de tu agrado. Como pueden ver, hoy en día traigo este maquillaje completamente rosa y creo que con por título ya saben por qué razón traigo este maquillaje completamente rosa. Realmente es un maquillaje que me costó mucho hacerlo porque es un maquillaje que nos da aquí en el alma, en el pecho a cada una de nosotras. Me costó mucho, como les decía, me costó mucho hacer este maquillaje porque es a través de concientizar a las personas de lo que es respectivo al cáncer de mama. Y no solo el cáncer de mama, y no solo en la mujer, sino también hoy en día el cáncer de mama está en los hombres. Y no solo el cáncer de mama, sino el cáncer en todos los sentidos. Chicas hermosas, es una enfermedad que lamentablemente se cobra vidas a través de los años, a muchas vidas, a muchas mujeres luchadoras, a muchas mujeres que detrás de ellas no solo está ella, sino que también sus hijos y su familia que sufre al perderlas. Así que hoy en día vengo y te voy a decir, explórate, tócate, eres tú tu médico. Si sientes algo extraño, si sientes algo incómodo, acude a tu médico de inmediatamente. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Recuerden que la detección temprana de esta enfermedad puede salvar tu vida. No te olvides de eso. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Un muy buen dicho. Y especialmente en esto, si has sentido algo, tienes incomodidad, ve a tu médico. Porque el ir hoy puede salvar tu vida. Y maybe tal vez mañana. Chance. Así que la detección temprana de esta enfermedad ha salvado miles y miles de vidas. Por favor, tócate, explórate. Y acude a un médico lo más antes posible. Yo como persona, como mamá, como hija, en mi familia ha habido caso de cáncer. Mi mamá, gracias a Dios, venció el cáncer hace 22 años, creo, 20 años. Gracias a Dios, es una sobreviviente de cáncer. Puedo decir hoy aquí en día y pararme frente a esta cámara y decirles, la detección temprana del cáncer, sí, sí salva tu vida. Así que, acude a un médico, explórate, tócate. Porque gracias a que mi madre acudió a médico, hoy en día puede seguir con nosotros. Ha conocido a sus nietos, sus yernos, a sus no tan buenos yernos, y a todo. Ha podido disfrutar de su vida por más de 20 años, sana, libre del cáncer. Así que, te invito a acudir al médico y luchar contra esta enfermedad. Lo principalmente. Así que, bueno, te invito a que te quedes a ver cómo realicé este look de maquillaje dedicado a todas estas mujeres luchadoras, a todas estas mujeres capaces, todas estas mujeres que hoy en día están luchando por salvar su vida y contra esta enfermedad. Y también en honor a todas aquellas mujeres que esta enfermedad se ha llevado, porque nos han dejado una gran lección de lucha. Una gran lección de que tenemos que ir hasta las últimas consecuencias por salvar nuestra vida. Y también por todas aquellas mujeres que han sobrevivido a esta enfermedad, que están hoy en día entre nosotros y que nos llenan de mucho amor. Porque han vencido esta enfermedad gracias a una detección temprana de él. Así que te invito a que te quedes a ver este look de maquillaje. Comenzamos.